encanta la naturaleza porque nos criamos en el campo. Entonces fue como que todo se fue dando para que lleguemos a este deporte y que nos hayamos enamorado de este deporte también. Partimos a los 10 años, tenemos 26 años ahora, llevamos más de la mitad de nuestra vida en esto y creo que es lo que nos define como familia, como hermanos, como deportistas. Es súper bonito igual que los cuatro hayamos practicado el mismo deporte y la verdad estar juntos, igual estamos en familia, igual nos ayuda yo creo un montón anímicamente. Para hacerlo más práctico, todos tenemos que hacer el mismo deporte para que nos vayan a buscar a todos a un mismo lado. Pero gracias a eso empezamos a remar todos juntos. De a poco nos empezó a gustar también y empezamos a competir a nivel nacional, después a nivel internacional y claro, ahora estamos acá representando a Chile. A Ignacio lo invitaron a remar cuando se formó el primer club, aquí en el único club que está aquí en la Laguna Grande, que es el Club de Regatas Miramar. Lo invitaron a remar y por supuesto que vinieron los otros tres también, porque yo soy práctica en ese sentido. O sea, siempre le dije a los niños, si ustedes hacen básquetbol, todos a básquetbol, porque para mí era más fácil llevarlos a los cuatro. O sea, no tenía el tiempo como para estar llevándolos uno por uno a cada uno de los deportes. Entonces, para mí era más... Yo siempre fui bastante práctica, entonces todos al remo, todos al remo. Todos al básquetbol, todos al básquetbol. Estuvimos haciendo tenis, natación, hicimos básquet, halterofilia. También andamos mucho a caballo. Así que, o sea, en verdad siempre fuimos lo que decía. O sea, mi mamá siempre se encargó de que probáramos todos los deportes. Ella era atleta y entrenadora de atletismo, entonces ella quería que nos vayamos por ese lado. Pero a mi hermano se le da como las vallas, pero a ninguno de los otros se nos daba correr o lanzar o lo que sea. Así que eso pasó rápido. Después nos quedamos en el básquet un tiempo que nos gustaba, pero hubo un tiempo en donde ya estábamos haciendo básquet, remo, halterofilia y ya tuvimos que decidir por un deporte porque ya no nos daba el tiempo. Y la verdad, Gonzalo Álvarez, quien fue mi entrenador formador, él un día nos dijo así, ya como en primero medio estábamos, y nos dijo ya, tienen que decidir entre el remo o el básquetbol. Y porque estábamos haciendo los cuatro las dos cosas, y nosotras obviamente elegimos el remo y sin dudarlo, porque era lo que nos iba a llevar más lejos. La temporada 2011 fue el año en que conocimos el incipiente trabajo del Club de Remo Miramar San Pedro de La Paz, donde destacamos el aporte de los cuatrillizos Abraham Chusler. Ignacio, Alfredo, Antonia y Melita Abraham fueron además galardonados por el equipo de extraescolar como los mejores de la temporada en su disciplina. Llegamos al remo y la verdad nos enamoramos del deporte, nos enamoramos de estar aquí en la laguna. De repente nos quedamos en la mitad aquí de la laguna y disfrutando, nos fascinaba, nadábamos. Y la verdad era muy, muy, muy lindo. Nos íbamos hasta en patines a entrenar. Todo lo que, cualquier cosa que nos llevara a entrenar, nos íbamos patines, bici, lo que sea. Sí, mi mamá nos llevaba a veces. Entonces, igual siempre estuvo como muy cercano el remo a nosotros. La laguna la teníamos al lado. El apoyo de mi mamá fue fundamental para andar acarreándonos. Bueno, mi papá igual. Andar acarreándonos, llevándonos a las 5 de la mañana al club, esperándonos. Yendo a buscarnos a las 8 o 9 de la noche allá al club y siempre tuvimos su apoyo. Al principio fue más apoyo de mi mamá que de mi papá, pero después ya mi papá empezó a ceder y al final hicimos un equipo muy bueno con mis hermanos y mis papás. Mi papá igual estuvo más reacio a que nos dediquemos al deporte. Siempre fue como que quería que estudiáramos primero antes de dedicarnos al deporte, pero nosotros como que nos gustaba mucho esto, entonces seguimos en lo nuestro. Bueno, mi mamá nos apoyó siempre. O sea, yo solamente soy la mamá. Mis hijos son los más importantes porque ellos son los que entrenan, que son perseverantes, que tienen disciplina, que son los que logran estos triunfos. Sí, uno hizo algo cuando eran chicos, qué sé yo, que los llevaba a los entrenamientos. Era sacrificio levantarse temprano todo el tiempo, qué sé yo. Oye, el éxito, la verdad, es que lo hacen ellos. O sea, yo como mamá, qué sé yo, me dediqué exclusivamente
a darle mucha importancia desde chiquitito a lo que es la parte deportiva, ¿ya? O sea, siempre ellos estuvieron en distintas partes, en distintos deportes. Ellos se formaron en el ambiente deportivo, además que yo soy profe de educación física también, entonces siempre estuvieron ligados a todo lo que es deporte. Sí, nosotros, bueno, un día, el 2015, terminamos el colegio nosotras, bueno, no, los cuatro, nosotras le dijimos a mi mamá un día así, mamá, en marzo nos vamos a ir a Curauma a vivir, nos vamos a ir, vamos a entrar a estudiar allá, y mi mamá y mi papá tuvieron que aceptarlo nomás porque como que estábamos tan convencidos de la decisión que no les quedó otra que decirnos que ya. Nada, yo creo que la tomamos súper chico, pero como teníamos que terminar el colegio, teníamos que salir de cuarto medio, que estábamos estudiando acá. Entonces yo creo, cuando literal dimos la PSU y dijimos ya mamá, chao, nos vamos, nosotros vamos a dedicarnos a esto y vamos a estudiar y todo, pero vamos a el lugar donde nos va a hacer crecer. Fue como una decisión grupal y ese año estuvimos entrenando harto con el equipo nacional, con Bienve, así que como que nosotros ya lo teníamos claro, lo teníamos totalmente decidido y o nos apoyaban o nos apoyaban, como que no tenían otra opción. Es duro porque es como tener un hijo que se te va, un hijo único que se te va y bueno. Pero mira, al final uno piensa en ello, uno tiene que dejarlos volar. Y uno ya les dio la herramienta, les dio la educación, qué sé yo, y les dio los valores. Siempre hubo, principalmente en las mujeres, las niñitas, hubo algunos roces iniciales en cuando tenían 10, 12, 14 años. Pero con el tiempo se fueron, la madurez hace todo. Cuando éramos chicas no entendíamos por qué nos ponían juntas. Cada una quería remar con su mejor amiga, no quería remar con la Antonia. Y después cada vez empezamos como ya, nos juntaban, sacábamos resultados. Ya bueno, esto sí funciona. Y todo eso nos empezó como a unir, a fortalecer, a crear como ese vínculo, ese lazo de decir juntas podemos, esa conexión que tenemos que es única. Y eso yo creo que parte nos ha llevado a estar así donde estamos, nuestra determinación y nuestro trabajo duro también. No, a ella les costó en su empezar, les costó, digamos, congeniar y todo y aceptarse. ¿Te fijas? En esta misma laguna, cuántas veces, digamos, salían y el entrenador que estaba aquí las veía ahí al fondo y el bote no avanzaba ni para adelante ni para atrás porque no querían, se habían enojado y no querían, nadie quería remar. Sí, la verdad, Gonzalo siempre nos dijo que teníamos que remar juntas y nosotras como que no vamos a remar juntas. Y bueno, después empezamos, o sea, yo remaba con una amiga y la Melita remaba con su amiga. Y siempre nos enfrentábamos en los dobles y la verdad es que después Bienve nos unió, nos juntó en la selección, nos metió en el doble y ahí ya nos dimos cuenta de que juntas sí podíamos llegar lejos y al final los resultados y el deporte nos fue uniendo más porque, pucha, éramos chicas y maduras y peleábamos harto. Claro, sí. Bueno, el club nos ha hecho creer también en que el trabajo duro es la clave de todo. O sea, nosotros partimos en un club que no tenía nada. Lo formamos prácticamente nosotros con nuestros amigos. Cuando éramos chicos, hacíamos bingo, rifa, nos quedamos poniendo adoquines. Y eso también nos mantuvo siempre con los pies en el piso y decir como que hay que trabajar duro para tener las cosas. Y es lo que más rescato de mi club, la humildad con la que se como que nos formó. Bueno, ellos ayudaron efectivamente, o sea, ellos nacieron aquí en el club con 10 años, y ellos, cuando tenían 10 años ya se formó el club, y han sido los que siempre han estado ayudando a despejar el terreno, a pintar el galpón, la nave,
ya a comprar la lancha, principalmente ahora han ayudado mucho al club también en la parte de infraestructura. Este club fue hecho bajo esfuerzo por la persona que tuvo la idea, que era el exentrenador don Gonzalo Álvarez. Se ha ido haciendo a pulso, se ha ido haciendo con aportes, se ha ido haciendo con cuotas sociales, se ha ido haciendo con proyectos que se postulan, y los recursos se han generado de acuerdo a eso para ir pudiendo tener embarcaciones, remos y todo lo que significa el apoyo de materiales al club. Súper humilde, si tú te ves ahí, esto es un recinto serbio que tenían esta cancha de fútbol, pero nos dieron esa calle que llegaba a la laguna, y el entrenador que había en ese instante lo empezó a guiar. Primero entrenaban y después limpiamos. Aquí cuando ellos empezaron no tenían nada, y el entrenador le empezaron a entrar a la antigua con cámaras llenas de arena, y esas eran las pesas, y así formaron el club. Y por eso ellos tienen tanta camiseta y tan apegados a su club. Ellos le han ofrecido afuera, que no, ellos quieren seguir aquí en el Miramar, y este es su club y no se van a cambiar de club. Ellos aman su club, ellos aman su laguna, y desde chico ha sido igual. Es que imagínate lo que significa para ellos, o sea, estar en su casa, en su club, en su laguna, porque su laguna, o sea, ellos dicen, en nuestra casa, en nuestra laguna, felices. Aquí el centro de concentración que tiene el remo, el canotaje. Aquí pasamos también el incendio que hubo acá, y ha sido también un acierto del Comité Olímpico de apoyar esto acá, de poder trabajar, porque tenemos la laguna que está a los 365 días del año, está súper bueno. Así que yo creo que ha sido una de las fortalezas del remo chileno en estos años, de poder trabajar aquí. Y cuando se prendió fuego, don Neve Nili, que era presidente en aquella época del Comité Olímpico, consultó todos y cada uno de qué necesitamos, qué tendríamos que hacer, y automáticamente colaboramos y participamos de esa nueva construcción. El NEM fue el primero que a las 9 de la mañana llegó aquí a vernos y se reconstruyó súper rápido, más de lo que pensamos, y nosotros nunca dejamos de entrenar acá. Nos mantuvimos acá y esperamos que se reconstruya para poder venirnos a vivir acá. Y bueno, ahora como ven, tenemos un centro que ha sido reconstruido dos veces por el incendio. Tenemos material, todo lo que necesitamos. Tenemos buenos botes, los mismos que usamos en Europa. Entonces, pucha, la federación ha trabajado muy, muy bien, y el Cristian Gómez con Bienve han trabajado pero súper bien de la mano. Así que gracias a ellos también un poco todo lo que tenemos hoy en día. Chile ha sido competitivo porque llegó el Bienve, nuestro entrenador, implementó un sistema y se dedicó a formar a deportistas desde cero. Nosotras nos agarró con 15 años, ya lleva 10 años acá el Bienve, y empezamos a entrenar, trabajar. Incluso no teníamos ningún resultado y él creyó en nosotras. Siguió con ese sistema de mantener a la gente concentrada, mantener a la gente en una burbuja, dedicándose solo al alto rendimiento. Sí, o sea, para nosotras Bienve ha sido un pilar fundamental en todo esto. Nos arregló mucho la técnica, nos empezó a entrenar y empezamos a trabajar. Y nos hizo creer que sí podíamos estar en finales del campeonato del mundo, podíamos ser campeonas del mundo, podíamos sacar medallas panamericanas, y así hasta clasificar a unos Juegos Olímpicos. Y ahora estamos lográndolo, y es muy, muy emocionante poder hacerlo al lado de él. En septiembre de 2012 se empezó a hablar del tema, y fueron los propios entrenadores de Chile quienes sugirieron mi nombre. Dieron mi nombre al Comité Olímpico y a la Federación, y bueno, iniciamos un contacto, me acerqué, conocí el país, conocí lo que vi. Vine con mi señora en diciembre y allí decidimos ya tomar esta aventura, y casi una de las experiencias más bonitas que he vivido. Yo hago esto, hipoteco la rotación automáticamente. Si hipoteco la rotación, hipoteco la postura. Ya no voy a hacer tensión en la postura. Es una consecuencia, pero que tienen que entender. Considero igual uno de los hinchas de él, de haberlo traído a Chile, o sea, todos los técnicos que estamos ahora,
apoyamos la venida de él porque, bueno, primero el idioma y segundo una persona que siempre ha estado dispuesto cuando no trabajaba con nosotros en cooperarnos en España, sobre todo en Bañola, que era un centro de entrenamiento que hay ahí, y él siempre estuvo dispuesto a cooperarnos y para dejar un legado. Efectivamente ha sido el deporte que más medallas de oro le ha dado a Chile, ¿ya? Pero eso se debe al cuerpo técnico. Bienvenido Front, que ha entregado todo por el remo, que ha hecho las cosas bien a nivel de federación, de comité olímpico. En el equipo es fundamental. O sea, Bienvenido ha sido papá de los cabros, ha sido el formador como persona. Le ha tocado hacer de todo, porque en este tipo de deporte, tampoco el remo antes que llegara Bienvenido era un deporte que sí, que estaba Valdivia, qué sé yo, pero no éramos una potencia de deporte. Y él llegó a potenciar este deporte, a hacerlo crecer en organización. Acá todos los chicos estudian, todos los chicos tienen que estudiar, todos los chicos tienen que estar estudiando cualquier cosa. Los míos están los cuatro en la universidad. Todos los otros chicos igual. Entonces él implantó un sistema que es remo y estudio. Si tú tienes tiempo para remar, tienes tiempo para estudiar. Muy, muy estricto, y eso yo creo que ha sido la clave para los chilenos, que de repente somos medio relajados, y él le ha colocado una disciplina, y eso yo creo que ha sido una de las cosas más he aprendido de él. Que igual es pasional, entonces si sale algo mal, obvio que va a querer que salga todo perfecto. Entonces, eso lo lleva a tener esos malos ratos a lo mejor de repente, pero igual uno como deportista entiende que al final es por el bien de nosotros. Pero son los chicos, y en este caso, como las más destacadas, Antonia y Melita, por su trayectoria y resultados, los que ha liderado un poquito, y evidentemente los resultados son los que ayudan a que los proyectos funcionen, porque si no hay resultados, los deportistas dudan, los entrenadores dudan y los gobiernos dudan. Entonces se dio todo y así vamos avanzando. La verdad, desde que llegamos a Serbia ya nos notábamos con mucha confianza, sabíamos que estábamos andando bien porque los entrenamientos estaban saliendo muy buenos tiempos, muy buenos parciales, y llegamos con mucha confianza. Yo creo que nunca me había sentido así en un mundial o en una competencia tan importante. Esto ya lo veníamos soñando hace 4 años. Hablábamos con el Bienve después de que terminó todo, que recién ese día, cuando ya estábamos adentro de los Juegos Olímpicos, pudimos pasar página de la regata de hace 4 años en Linz, en donde quedamos fuera por la última pala. Verdad que de los mundiales que más seguro uno se sentía encima de la bicicleta, porque tenía la madurez, la experiencia, habían vivido hace 4 años esas 19 milésimas que las dejaron fuera de los Juegos. Estuvo muy presente durante 1.360 días en la cabeza de ellas y en la mía, y no podíamos dejar pasar esta oportunidad, y la verdad que se trabajó muy bien esos 80 días y salió lo que se merecían que saliese, la verdad. Orgulloso igual. La verdad que igual fue emocionante. Yo igual me levanté a las 5 de la mañana cuando corrieron la semifinal. Y no, y se lo merecían, si ya llevan cuánto tiempo intentándolo. El año pasado quedaron a un puesto, bien merecido y orgulloso. Para el remo es algo histórico, y me alegro mucho por Bienve, que es uno de los sueños que él tenía cuando llegó acá, pues sea dejar un resultado para Chile, y ha sido este el resultado de las hermanas. Yo creo que ha sido culminar su trabajo, y que estamos todos muy contentos. Hay 4 chicas más aquí, fueron subcampeonas del mundo hace un mes antes que ellas. En un 4, que era impensable para Chile que sucediese, disputando el oro a Polonia por milésimas, a fotofinis, por delante de Canadá, Estados Unidos, de Alemania. Es decir, hay gente que se ha contagiado de que, lo que siempre decimos, Melita y Antonia son 2 chicas chilenas, y si ellas lo pueden hacer, ellos también lo pueden conseguir. Y ya en la final ya estábamos así decididas que íbamos a buscar
la medalla o ya, bueno, la mejor posición posible. Y lograrlo fue algo así que no lo podíamos creer, en verdad, no, como que no hay palabras para expresar lo que de verdad se siente ganar una medalla mundial a tu país en un bote olímpico. Y igual histórico, porque Chile no ha tenido medalla en un bote más grande de a dos, ¿cachai? Entonces, tener un bote de a cuatro medallistas mundiales es algo súper importante para el remo chileno. El día de la final dijimos como ya, no tenemos nada que perder, así que apostamos todo y salió bien. Y en verdad no hay palabra o sentimiento para poder describir lo que se siente escuchar la campana dentro de los primeros tres. No tenemos que envidiar nada a nadie, ni en material, ni ergómetros. Es decir, estamos, Chile ahora mismo tiene la infraestructura necesaria como para funcionar y sin tener envidia a nadie. Es una de las mejores pistas, siempre supe el potencial que tenía, pero ya cuando pusieron esta pista de remo, explotó así lo perfecta que es. Así que nada, lo disfruté mucho, es un orgullo poder, después de 15 años, estar acá y representando a Chile, ser uno de las potencias también como deporte y más en este lugar, y donde vamos a correr en Santiago 2023, en octubre, así que... Estoy muy contenta de poder remar aquí donde di mis primeras paladas, ver toda la infraestructura, toda la pista que se armó de último nivel. Estas pistas así se ven en Europa, pero en Latinoamérica nunca se habían visto. Para mí, dicho por los propios americanos, se quedaron sorprendidos de la infraestructura y del lugar. Es precioso, y la pista, toda la infraestructura que se creó en torno, es uno de los mejores lugares. La verdad que tuvimos suerte en que en esa prueba test entrase el comité organizador, porque se vieron cosas muy interesantes para que se hagan unos juegos muy buenos. Ahí es donde aprendimos a remar, así que esperamos que todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que queda por hacer hasta la competencia rinda sus frutos, ¿no? Vemos por otra parte con orgullo que nuestra pista está linda, está de nivel mundial, con las boyas, con sistema de toma de tiempo, de control de regata, funcionando en los más altos estándares. Bueno, la verdad es que estamos asombrados y muy contentos. Asombrados porque, a ver, no en palabras mías, sino en palabras de los deportistas, que es lo más importante. Los chicos de Estados Unidos, de Canadá, cuando llegaron, era la primera vez que venían a Chile, a esta pista, no conocían y, bueno, se asombraron, ¿no? Esta pista la están... Hay una pista en Lucerna que es muy tradicional de remo mundial y, bueno, esta pista no tiene nada que envidiarle a esa pista de Lucerna. Decimos que es la Lucerna de América y la verdad que estamos locos de la vida, felices por lo que han logrado, ¿no? Y bueno, los chilenos se tienen que sentir orgullosos de tener esto que se ha transformado en el mejor lugar de América para remar, ¿no? Es cumplir un sueño como club, como deportistas, llegar a este nivel que hemos llegado ahora. Creo que nos posesiona como una institución en la cual el deporte chileno va a tener una excelente pista de nivel mundial. ¡Grande Chile! Damas y caballeros, las medallistas. Tenemos un entrenamiento que estamos preparados, pero es que para todo. Así que vamos a darlo todo en Santiago 2023. Nos costó 3 años ganar un sudamericano. El 2014 recién pudimos ganar un sudamericano juvenil y de ahí ya nos destapamos un poco y ahí empezamos ya a ganar sudamericanos. Quedamos segunda en el panamericano el 2015. Después en Lima sacamos 2 oros. Nos metimos a finales y de Copas del Mundo y también en Mundiales. Y ahí como que empezó todo el camino. Nosotras llevamos 10 años entrenando en el alto rendimiento y recién clasificamos unos Juegos Olímpicos. O sea, es un deporte donde se tienen que entrenar muchísimo. Generalmente una semana normal son 4 veces a la semana, 3 jornadas en el día. A las 8 de la mañana hacemos 15 kilómetros, después volvemos a las 11 a hacer las pesas, que son entre 1 hora y media y 2 horas. Terminamos justo a las 12:30 para almorzar acá en el mismo CEO. Después nos vamos a dormir una siesta y a las 4 estamos remando de nuevo 15 kilómetros, que son 70 minutos, 80 minutos de remo.
A veces salimos a andar en bici, complementamos con el ciclismo. Entonces, ergómetro también. O sea, hacemos de todo, un poco. Y dormimos también, comemos. Cuando sobra tiempo, sí. Un poco. Sí. Esto no tiene ningún secreto, es trabajo y tiempo, no hay otra fórmula. Juntas han tenido mucho éxito, o sea, ahora están en el 400, en el cuádruple, recién medalla de oro. Así que felices. Yo invito a la comunidad de San Pedro a hacer deporte, o sea, el deporte forma personas y forma personas integrales. Bueno, yo creo que acá se vio cómo el remo chileno está dando que hablar. Estamos peleando el medallero con Estados Unidos. Somos el país adentro de Sudamérica más fuerte. Para nosotros, en nuestro evento Santiago 2023, queremos darle la máxima cantidad de oros al país, que todos los chilenos vengan a apoyar, que todos los chilenos saquen adelante el deporte chileno, y eso va a ser apoyando a todos y que se pongan todos en el mismo modo. Temo no equivocarme, pero con seguridad que Chile va a ser el remo chileno, el deporte que más triunfos le va a traer a Chile en estos Panamericanos, ¿no? El primer paso es entrar en la final, y cuando estás en la final hay todas las posibilidades. Entonces ahora, como le digo yo, centrémonos en los Juegos Panamericanos y el 26 de octubre empezaremos a pensar en los Juegos Olímpicos. Pero sí que se puede dar la posibilidad de que alguien consiga algo, sí. Tenemos un verdadero equipo, ¿eh? Fuerte, bien entrenado, psicológicamente bien, los entrenadores todos chilenos. Es un equipo que está en su mejor momento, ha trabajado muy duro, está con un muy buen nivel y está listo para pelear. Tenemos la suerte de poder vivirlo por primera vez en la historia acá en Chile, así que hay que disfrutarlo y hacer las cosas bien. Estamos buscando aspirar a mucho más, y yo creo que cuando ya logremos todo lo que queramos, nos vamos a dar cuenta de todo eso.